moderar esta mesa redonda que tiene como tema de fondo amplio pues el papel de Torre Ciudad en el patrimonio cultural de Aragón, que es un modo de culminar el homenaje que ofrecemos a hoy a Heliodoro. Y nuestros invitados van a mostrar desde perspectivas distintas sus impresiones sobre el valor cultural, artístico, arquitectónico del santuario. Y desde el punto de vista de la profesión nos acompaña Manuel Blasco. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Arquitecto de Tudela, Navarra, doctor, profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra y especialista en rehabilitación y recuperación del patrimonio. En 2008 ofreció una conferencia espléndida sobre Torre Ciudad cuando la exposición itinerante del santuario visitó Tudela y nos consta pues, la ilusión que también le hacía participar en este homenaje a un colega del que conoce bien su trabajo. Primero, dar las gracias al rector y al patronato por la invitación, saludar a las autoridades y a compañeros de mesa. Esto es una invitación que viene como consecuencia de un montón de casualidades que hacen entender los actos en la vida de una manera distinta a la que se producen de una manera más regular o más razonada. Cuando hubo una peregrinación de la imagen de Torre Ciudad con una exposición mariana, me tocó un poquito ayudar en Tudela a buscar el sitio, a organizar un poco. Y al final me pidieron que diera una conferencia como arquitecto. Uno no sabe cómo dar una conferencia de Torre Ciudad estando al lado de Heliodoro Dols, porque ¿para qué explicar la construcción de Torre Ciudad? Entonces yo enfoqué aquella charla y les pareció correcto, y esa es la razón de que esté aquí, de entender que además de el propio hecho tectónico de construir unos edificios para un uso, es ante todo una intervención en el paisaje. Es ante todo entender cómo es la arquitectura en el paisaje. Por eso me gustaría ir rápidamente, yo he hecho más o menos, he quitado la mitad de las diapositivas para no ser pesado y despedir un poquito la intervención de nuevo halagándole los oídos a Heliodoro. Yo creo que si un águila que viviera en los riscos, junto al pantano, tuviera que enseñar algún día el paisaje a otra águila que viniera de otro sitio, si es posible que se pudiera producir ese turismo, estoy seguro que las primeras cosas que le enseñaría es esa cosa tan bonita que han hecho los hombres encima de una montaña. Y que vio que esa montaña estaba incluso más bonita con Torre Ciudad que sin ella. Hoy soy consciente, y me gustaría transmitir esto, de que Torre Ciudad sería imposible hacerlo. Por muchas circunstancias, pero la más importante es que las propias normas que establecemos para preservar nuestro paisaje, nuestro deteriorado paisaje, impedirían que hoy se produjera una nueva Torre Ciudad. No sé si eso significa que ya el tarro de las esencias se ha tapado y que, por tanto, no habrá un santo más que querrá hacer otro santuario. No lo sabemos, pero ya no pertenece a un análisis desde mi punto de vista. Está en manos de Dios, claro. Pero hoy las normas, las de los hombres, las que nos hacen entender por qué se hacen las cosas, no nos permitirían, seguramente que no pasaría en ninguna de las comisiones de patrimonio, porque es intervenir en un paisaje. Entonces yo lo que quiero es ver realmente o intentar analizar que lo que tenemos delante de nosotros de Torre Ciudad, sobre todo, es un bien patrimonial que ya trasciende a nuestro tiempo. El arquitecto siempre trabaja en un cruce del espacio y del tiempo. El espacio no nos pertenece, era antes que nosotros. Nuestra responsabilidad es que lo hagamos bien. El tiempo, sin embargo, es el nuestro. El tiempo es el de hoy. El tiempo es el que tenemos que dar cuenta. El tiempo es lo que nos iguala. El tiempo es lo que hace que hoy seamos digitales, queramos o no. Y sin embargo, el tiempo de Torre Ciudad fue un tiempo de artesanía. Y ese es otro de los momentos que también hace que sea irrepetible. El mundo de la artesanía que se produce, el de construir con esa
diríamos, sencillez que lo explicaba Heliodoro. ¿Cómo vamos a hacer ahí encima? ¿Cómo vamos a poner un puente? Lo mejor es romper un poco la montaña y extenderla. Eso hoy sería un escándalo. Tendríamos a todos los ecologistas detrás que nos impedirían. Y ahí está Torrecillas. Bueno, yo lo que sí quería es hacer en esta especie como resumen para que nos quede como una charla que nos haga recordar a Torrecillas no solamente por lo que es, que no hace falta que nadie nos lo diga, el significado, el icono, sino que realmente sepamos seguro de que Torrecillas es además uno de los mejores y tal vez el último ejemplo de cómo el hombre ha intervenido en el paisaje y bien. El hombre no es el que conocemos hoy. El primer hombre nació en las cavernas y en las cavernas encontró su fin, tuvo que salir. Entre el dios que expulsa a Adán y Eva del paraíso y la ciudad, el mejor invento cainita de Caín, está el paisaje maravilloso, el que todos vivimos, esa ciudad que se produce seguramente por el hecho de construir a lo largo del tiempo. Nos encontramos con ejemplos maravillosos. Esto es Suiza. Esto es, y dentro de Suiza empiezan a haber hasta ejemplos fantásticos. Eso es la Universidad de Lausanne, el último centro, tal vez uno de los ejemplos más últimos de la arquitectura contemporánea. Es el Rolex Center. Curioso. El tiempo. El tiempo que regala un edificio a la universidad. Pero a la vez la ciudad son los asentamientos. Entre la cultura máxima y la pobreza, las chabolas, esa es la historia, diríamos, en donde nos tenemos que encontrar. Pero el hombre lo primero que hace es intervenir en la naturaleza. Interviene como agricultor. Y este es un ejemplo magnífico, es maravilloso, es una imagen en donde lo que estamos viendo son unos campos de arroz, donde el hombre, sin transformar apenas lo que tiene, sino simplemente preparando para cultivar, hace ya un paisaje. Este hombre está interviniendo culturalmente en la naturaleza, pero el hombre tiene que manifestar que ese paisaje tiene que estar cualificado. No vale el paisaje. El hombre tiene que notar lo mismo que ha tenido que hacer bancales para plantar arroz. En este caso, en Stonehenge, pone intencionalmente unas piedras que no están en ese paisaje y las pone como contraste para que ese espacio deje de ser paisaje para ser espacio teñido, en este caso, por la mano del hombre. Así nos podemos encontrar cómo la arquitectura busca a veces en el paisaje y en esa materia meterse en ella. Este es el templo de Hatshepsut, que está en Egipto, en el Valle de los Reyes. Es el templo que hacen metido en la montaña y mirando al sol, al atardecer. Está intervenido en este caso, fijaos que está abajo, exactamente igual que en Petra. El hombre va interviniendo en el paisaje y va poco a poco tallando la montaña. Pero llega un momento en que lo pone encima. Es decir, cuando el hombre tiene que significarse y tiene a la vez que dar una arquitectura para los dioses, la coloca en la Acrópolis y la coloca de alguna manera violentamente. Es decir, la Acrópolis de Atenas ya no sería lo mismo sin el Partenón, que seguramente cuando hacen el templo no es para identificar o entonar con el paisaje que diríamos hoy, sino realmente porque ese era el espacio mejor, era el espacio más próximo al cielo, en donde seguramente el hombre y Dios estaban más cerca. Y también cuando nos morimos, la civilización ha buscado en tumbas buscarnos la naturaleza, ponernos a unas alturas donde no nos puedan violar nuestras riquezas para el más allá. Pero los licios en Turquía hace un templo que si vemos en la diapositiva de arriba. Perdón. En esta parte de arriba casi no la distinguimos. Estamos identificados. Es como si el hombre y la naturaleza y Dios estuviésemos en ese constante entrar. Junto al monte Athos, los monjes, cuando tienen que destinar su vida, buscan también el punto más alto. Es decir, no solamente es una constante que se ha ido repitiendo a lo largo de todas las civilizaciones.
o en el mismo Machu Picchu. Son fantásticas manifestaciones del hombre que en esa dedicación, de esa construcción a Dios, va a hacer seguramente una de las mejores y más bellas páginas de la naturaleza. Incluso en el Tíbet hay casi, o quiero ver, o quiero entender, que cuando se hace el palacio del Dalai Lama, hay una repetición casi mimética de una montaña nevada que escalonándose, y es un puro problema de gravedad al construir, pero hay un intento de repetir y de emular la naturaleza. Todos estos son ejemplos que cuando ya estamos en nuestra tierra, son ejemplos que estamos viendo. Podría ser Castillo de Monte Aragón, que no es este, o podría ser San Juan de la Peña, o el ejemplo que tenemos delante, Orosia. Pero por razones defensivas, el hombre transformó la naturaleza. Y la transformó en Peñafiel o en la muralla china. Era para defenderse. Pero el hombre, cuando actúa, y ahora lo pongo el ejemplo, ya no de Dios, pero cuando actúa el hombre bien, con un material, con una dignidad, ha transformado el paisaje positivamente. A veces, el hombre transforma o pide a la naturaleza sin ningún uso, pero pide una transformación. Esto es lo que llamaron en los años 70 el Lanar, es decir, cuando el hombre interviene como un escultor haciendo una espiral para que el mar, subiendo y bajando, mueva de una manera distinta a como antes estaba moviendo en un movimiento más, digamos, sencillo. Es decir, el hombre siempre en la naturaleza encuentra su grado y encuentra su grado y su dedicación. A veces es un faro, hay que iluminar, pero hay que poner una arquitectura en un risco. Arquitecturas residenciales de pequeñas casitas, en los riscos, por ejemplo, de Capri, para hacer una casa a un escritor, Curcio Malaparte. O construir la nieve de una manera ya más próxima a los momentos en que estamos. Bueno, nos encontramos con dos construcciones de aluminio, como un avión, como un coche, algo que no nos pertenece al tiempo, que son la única manera de poder construir el paisaje. Esto es lo que nos hace rápidamente llegar ya a Torre Ciudad, en donde hablar sobre Torre Ciudad es hablar sobre todo de entender cómo se ha producido el mecanismo de hacer que efectivamente Torre Ciudad sea, para mí, uno de los mejores, si no es el único ejemplo, de construcción en el siglo XX, de intervención en el paisaje, intervención en la naturaleza. Esto era la persistencia, la ermita, la torre y la imagen, la Virgen y el Heliodoro. Y unas ganas de construir, y unas ganas de acercarse a algo que es más importante. Entonces, yo creo que precisamente la manera de trabajar de Heliodoro y su equipo es la que va a dar el resultado positivo. Hemos intentado, o antes se han intentado, las intervenciones, tanto de Ramón como de Santiago, sobre todo la de Ramón, de intentar clasificar, intentar explicar. Yo creo que esa arquitectura nació desde la dedicación. Heliodoro Dols era uno de los arquitectos con más proyección, o con uno de los arquitectos más brillantes de proyección a nivel nacional y en revistas, juntamente con su compañero Curro Inza. Y Heliodoro Dols decidió voluntariamente entregar su vida profesional a la ejecución de Torre Ciudad. Y la dedicó plenamente, sin prisas, sin pausas y sin saber todavía lo que iba a ser, pero con ganas de buscar, con ganas de luchar, con ganas de hacer algo que fuera distinto. Se tenía que rebelar contra quienes entendían que religión significaba ancestro, que religión significaba, él quería que la religión fuera una nueva manifestación, quería que la religión en Torre Ciudad conformase un paisaje y a la vez fuera testimonio de su época. Antes comentaba sobre lo que eran los momentos consecuentes del Concilio Vaticano II. Entonces, yo creo que encontró precisamente en la manera de entender el paisaje y una forma que va creciendo, y es la arquitectura popular. Esa arquitectura del pueblo que nace en donde el programa se extiende hasta que se pone final. El proyecto de Torre Ciudad es un proyecto que no se sabía cómo iba, y tampoco sabía el seguro, el Heliodoro, cómo iba a acabar. Pero sí sabía que si introducía unas leyes, en este caso, las leyes de la arquitectura popular, y se construía con un procedimiento que era el artesanal, se controlarían todo
en todo momento el proceso de aprendizaje. Era una manera mecánica. El arquitecto decidió ser artesano, artesano culto, artesano que sabía de estructuras, artesano que sabía de las técnicas de ese momento, pero que en la fijación de las leyes iba a encontrar la seguridad de que aquel proyecto no se desmadrase, estuviese siempre dentro de unos límites. Era abstracción, era figuración lo que le pedían de alguna manera un programa que se parecía a las iglesias antiguas. Él estaba buscando ya algo más abstracto y entonces yo creo que apareció el auténtico Heliodoro, el Heliodoro inventor, porque con aquello no se contentó conseguir lo que él mismo había aprendido, sino que descubrieron nuevas formas y en Torre Ciudad nos encontramos con grandes inventos constructivos que se habían experimentado con Curro Insa en la fábrica de chorizos de Cantimpalo. Es decir, el ladrillo como un material que no solamente va a sostener, sino que va a ser expresivo. Hay un arquitecto alemán, Hans Polzig, que había hecho algo parecido, pero desde luego yo creo que no lo conocieron, no lo llegaron a conocer en esos momentos. Aquí es el invento del desarrollo, de cómo tener que hacer con un solo material y en este caso con el trabajo de unos artesanos que le están acompañando, aquellos que nos citaban, tanto Ramón como Santiago, que construían ese día a día y año tras año, y llegaron a hacer inventos, porque si ahora tuviéramos que calificar qué estilo arquitectónico es el de la iglesia, no tiene estilo. Es el estilo, diríamos, de una inspiración natural. Hay mucho de capiteles arbóreos, hay mucho de crecimientos, no sé, como los que tenemos en la naturaleza. Volvemos de nuevo a esas líneas horizontales que se van repitiendo, a esas líneas horizontales que van dando distintos planos, que son los que podían encontrarnos y darnos razón. ¿Es el modernismo? No. En este caso es un nuevo cliente. En este caso es un cliente que fue San José María, que le pidió algo distinto y que ahí encontró en la invención y en la invención la inspiración. Esto es lo que hace repetible de Torre Ciudad. Estas son las razones de, bueno, no me importa decir que haya algo de inspiración. La inspiración se encontraba, como muchas veces dice Leodoro, en la mesa de trabajo, trabajando voluntariamente y con esfuerzo de sol a sol, como se hacen las grandes obras, como se hicieron las grandes pirámides, como se hicieron las grandes obras de arquitectura. Así nació Torre Ciudad. Y nos dio un resultado que es el que conocemos hoy, el que hoy estáis tratando de que siga viva. Torre Ciudad está viva. Pero tenemos entre las manos algo que es irrepetible. Eso es lo que nos tiene que dar la sensación de seguir portando, como os decía, el espacio, en este caso es lo construido, para que eso siga vivo y que, por tanto, nuestros herederos sigan a su vez la cadena. Somos un eslabón en la cadena de la vida de los edificios y del paisaje. Torre Ciudad es un magnífico ejemplo. Y gracias a Heliodoro. Por tanto, que al final sea un homenaje a este arquitecto que ha hecho una obra única. Gracias, Heliodoro.